buenos días a todos. Quiero saludar en primera instancia a nuestra nueva gobernadora del departamento de Magdalena, Rosa Cotes, felicitarla, desearle todos los éxitos. Sus éxitos son los éxitos de todo el Magdalena y de todo Colombia. Contará con todo el respaldo del gobierno nacional, lo mismo que nuestro nuevo alcalde de Santa Marta, Rafael Martínez, felicitarlo y ofrecerle también todo el respaldo para que haga una buena gestión. Saludamos también al director del IDEAM, Omar Franco, y al director de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres, el doctor Carlos Iván Márquez, a los comandantes de nuestro ejército, de nuestra policía. Agradecerles siempre la labor que hacen todos los días, al director de la Corporación Autónoma, Carlos Díaz Granados, al presidente ejecutivo de la Asociación de Bananeros, ASBAMA, Anuar SCAF, a todo el gabinete o los miembros del gabinete que se está conformando hasta ahora del departamento y del distrito, a todos los funcionarios del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo, a todas las comunidades que nos acompañan y los representantes del pueblo samario que tanto queremos, a los amigos de los medios de comunicación. En julio del año pasado, hace 6 meses, una reunión del Consejo de Ministros, donde hicimos toda una proyección para la región Caribe. Acordamos una serie de medidas para mitigar el desabastecimiento de agua y entre las poblaciones que más estaban afectadas era Santa Marta. Santa Marta era una de las poblaciones más afectadas por la falta de agua. Hoy hemos venido a hacerle una revisión y a ver cómo avanza el plan que nosotros nos propusimos en ese momento para mitigar los efectos de la falta de agua en general y en esta ocasión los efectos del Niño, de todo lo que nos está afectando este fenómeno. Aquí en el distrito de Santa Marta, el Ministerio, el Gobierno, la gestión de riesgo, podemos ya decir que estamos haciendo un avance muy, muy importante. El pozo que acabamos de abrir nuevamente, o de abrir un nuevo pozo, es parte de este proceso que afortunadamente le está solucionando temporalmente a Santa Marta su problema de agua. Ya se construyeron 22 pozos. Parte de la construcción ha sido por el distrito, Metroagua y la Unidad de Gestión de Riesgo y el Ministerio. Esta mañana lo que hicimos ahora fue poner a funcionar el pozo que se denomina del Mayor y se han habilitado otros dos, uno que se denomina Tomo 4 y el de la cárcel del distrito. Y hay otros 9 pozos que están en proceso y que vamos a empezar a entregar dentro de 2 semanas. Algo muy importante, estos pozos se conectan directamente al acueducto. Eso es un procedimiento que se estableció para que tenga el mayor efecto posible de suministro de agua a la población. Y con todos estos pozos que estamos conectando, se van a beneficiar más de la mitad de la población de Santa Marta. Otras acciones a corto plazo, se han habilitado 5 plantas potabilizadoras, se han entregado más carrotanques y hay una serie de movilizaciones de otros 56 tanques para seguir dándole suficiente agua a la población de Santa Marta, que me dice el alcalde que en esta época de turismo no han tenido problemas de agua,
Palabras Mayores, a pesar de que el turismo se ha presentado como nunca antes. El número de turistas que ha venido a Santa Marta ha sido un número récord, como también en las otras ciudades turísticas del mismo país y también de Cartagena. Hay soluciones a mediano plazo que se establecieron en esa reunión del Consejo de Ministros. Ya con la Universidad de los Andes se contrató los estudios que van a fortalecer también la infraestructura sanitaria para los próximos 50 años. Se contrataron los diseños para abastecer al distrito de Santa Marta con aguas de los ríos Toribío y Córdoba. Y como una acción de largo plazo, también se discutió y va en marcha, se contrataron los diseños del proyecto para abastecer a Santa Marta con agua del río Magdalena. Estas iniciativas serán complementadas con acciones que el alcalde y la gobernadora también tienen previstas a lo largo de su mandato. Y lo mismo deben hacer los demás alcaldes de los municipios de Magdalena y los demás gobernadores en el país entero. Esto es un trabajo como lo hemos venido haciendo aquí en Santa Marta, de todos, la ciudadanía, los alcaldes, el gobierno central, los departamentos. A nivel nacional se han perforado ya 80 pozos que están generando agua para consumo humano a través de diferentes unidades productivas en varias poblaciones. Este fenómeno del Niño que acabamos de analizar, estábamos en una reunión con el doctor Márquez, con el doctor Franco, con el alcalde, la gobernadora, hicimos un repaso de qué está pasando con el fenómeno del Niño, cómo nos está afectando, cómo vamos a seguir tratando de mitigar los efectos de este fenómeno. Lo primero que yo quisiera reiterar son mis agradecimientos, los agradecimientos del gobierno, con todas las unidades que en una u otra forma han venido ayudando a mitigar este fenómeno. Aquí veo varias, la Defensa Civil, la Cruz Roja, por supuesto la policía, el ejército, los bomberos, la capitán. Ustedes han hecho una labor extraordinaria, ahora voy a hacer referencia a lo de los incendios y a todos los que han venido ayudando en todo el país. Realmente aquí es donde sale a relucir el temple de los colombianos, lo que ustedes han hecho, lo que vienen haciendo. Hay más de 200.000 personas desplegadas por el país entero ayudando a mitigar el fenómeno del Niño, los efectos de este Niño, y a tratar de que la población se afecte lo menos posible. ¿En qué va el fenómeno del Niño? Ayer el Centro de Información de Estados Unidos, llamado ONI, estableció que la temperatura del mar Pacífico llegó a 2.3 grados. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que este Niño es el segundo más fuerte en toda la historia. El único Niño que ha superado esta temperatura fue el Niño que se presentó en el año 97-98, que llegó a 2.4 grados. Este llegó a 2.3. Pasó de ser el tercero al segundo Niño más fuerte en toda la historia. Esa es la mala noticia. La menos mala es que aparentemente esta es la temperatura pico. Ahí se va a mantener unos dos meses más y a partir del mes de marzo comienza a descender esa temperatura y comienza ya a desaparecer el fenómeno del Niño. Quiero decirle algo a los colombianos que en los últimos días han visto unas lluvias en Bogotá, en Cundinamarca, en diferentes sitios ha llovido. Eso no va a afectar casi nada el fenómeno del Niño. Mucha gente dice, está lloviendo, ¿cuál Niño?
No, el Niño está en su máxima intensidad. Y esas lluvias, precisamente por lo que hemos venido acumulando a través de todos estos meses, una tremenda sequía, pues esas lluvias van a tener un efecto mínimo, prácticamente nulo. O sea que no nos dejemos engañar por estas lluvias, que por supuesto son bienvenidas y que son temporales. Las lluvias, según la idea, van a desaparecer a finales de esta semana. O sea, no nos dejemos engañar por estas lluvias pensando que el Niño no está. El Niño está y está en su máxima intensidad. Es más, se tuvo ya información que en Puerto Salgar la temperatura llegó a 45 grados. Nunca antes en la historia de Colombia habíamos tenido una temperatura tan alta. O sea que esto también nos demuestra la intensidad y lo que nos está afectando este fenómeno del Niño. Aquí en Santa Marta hicimos la revisión sobre cómo estaba la situación de agua. Como les decía, Santa Marta era uno de los problemas más serios en materia de desabastecimiento. Estuvimos aquí muchas veces con el alcalde anterior, con el gobernador anterior. Era tal vez el problema más grave. Ya tenemos estos 22 pozos que están produciendo cerca de 20 millones de litros diarios, y eso ha ayudado a mitigar los efectos del Niño y ha permitido que el suministro de agua sea relativamente normal. El alcalde nos solicitaba que, para efectos de tener una especie de contingencia, porque el agua que viene de la superficie, es decir, de los ríos, en este momento está suministrando solamente el 15% de las necesidades, e inclusive si se siguen secando puede ser menos. Necesitan unas 11 a 13 pozos adicionales, que ya el Ministerio de Vivienda tiene los recursos para poder hacer esas perforaciones y darle a Santa Marta esa tranquilidad. En cuanto a los incendios, quiero nuevamente agradecerles a todos los que han venido trabajando. La Fuerza Aérea ha hecho una labor espectacular, la Policía, el Ejército, los bomberos, por supuesto, la Defensa Civil, la Cruz Roja, todos los voluntarios. El año pasado se presentaron más de 4.400 incendios, afectando más de 110.000 hectáreas, 146 incendios solamente el mes de diciembre. Todos fueron resueltos satisfactoriamente. Entre el 1 de enero y hoy 6 de enero se han presentado 14 incendios y en este momento hay 5, solamente 5 que están activos. Uno en Antioquia, otro en Huila, otro en Cundinamarca, otro en el Tolima y otro en Boyacá. Estos incendios, esos 14 incendios, afectaron 145 hectáreas, pero todos los incendios están siendo controlados, afortunadamente. En materia de agua, la vez pasada, hace algunos días, desde Girardot, dijimos que había 119 municipios con desabastecimiento de agua. Afortunadamente ese número ha crecido a 124, tenemos 5 municipios más con desabastecimiento de agua. Y afortunadamente Santa Marta, que usualmente estaba entre los municipios más desabastecidos, hoy no está entre esa lista de municipios con desabastecimiento, la mayoría de ellos municipios del sector rural. Los embalses están en un nivel del 60.8%. Eso es un nivel que no nos permite tener una gran tranquilidad, pero tampoco es un nivel que nos genere una grave preocupación.
simplemente nos genera una alerta que si esto sigue, tenemos que tomar medidas adicionales para evitar un racionamiento. Térmicas están funcionando a una capacidad bastante alta, eso mitiga el efecto para poder preservar en la medida de lo posible agua en los embalses para que las hidroeléctricas puedan seguir generando. Y aquí quisiera hacer nuevamente un llamado para que por favor los jueces que tienen en este momento paralizada la generación por parte del Quimbo, tomen una decisión como lo pidió ayer el propio defensor del pueblo, a nombre de todos los colombianos, y yo también lo he venido diciendo a nombre de todos los colombianos, necesitamos el agua del Quimbo, necesitamos la generación del Quimbo. No tiene ningún sentido que esa agua que se está acumulando, inclusive se está perdiendo, se está evaporando. Betania ya está sufriendo la falta de agua del Quimbo y comienzan a morir los peces y comienza la generación de electricidad de Betania también a sufrir. No tiene ninguna lógica, ningún sentido que cuando el país está sufriendo semejante crisis en materia de falta de energía y de falta de agua, tengamos el Quimbo paralizado, tengamos el Quimbo sin operar. Me decían esta mañana que el director de Cor Magdalena dice que si el Quimbo opera normalmente, el río Magdalena puede aumentar en Barranca Bermeja casi un metro en materia de navegabilidad. En su calado aumentaría un metro. Eso haría navegable otra vez el río en muchos de los sitios donde hoy ya no es navegable y está afectando la economía, está afectando el empleo, está afectando el bienestar de miles, por no decir millones de colombianos. Por eso hago ese llamado nuevamente para que lo más rápido posible permitan que el Quimbo entre nuevamente en operación. Quiero también agradecerle a todos los funcionarios de la Unidad de Gestión de Riesgo el trabajo que han venido realizando en todo el país. Hay más de 100 carrotanques, hay 8 plantas de purificación, se han construido más de 650 tanques en diferentes sitios para almacenar agua. Como dije anteriormente, se han perforado más de 80 pozos y eso pues, ha ayudado enormemente a que el efecto de este niño no sea tan grave como hubiera podido ser, pero tenemos que continuar porque lo peor está por venir. Afortunadamente la sequía tiene un efecto acumulativo y estamos viendo el niño en su máxima intensidad en este momento, pero se va a mantener así por lo menos 2 meses. Entonces la situación tiende a agravarse y por eso tenemos que tener todos los puntos de concentración en alerta, toda la gente que está colaborando desde prevenir los incendios hasta abastecer el agua, tenerlos a todos en un grado de máxima alerta, porque lo peor está por venir, infortunadamente. Y ahí todos tenemos que colaborar. Por eso, nuevamente, veo que muchas ciudades, muchas poblaciones todavía tienen luces prendidas navideñas. Por favor, apaguen las luces, ahorremos energía, que si ahorramos energía podemos evitar el racionamiento que nos afectaría en forma grave a todos, y eso es algo muy importante para evitar. Por otro lado, quiero hacerle un llamado a las corporaciones autónomas. Muy importante. Hay nuevos directores de las corporaciones.
las corporaciones son responsables por regular el agua en las diferentes regiones del país. Hay unas leyes, hay unas normas que hay que seguir, unas prioridades que se deben establecer, pero sobre todo tienen que vigilar muy bien el uso del agua, controlar que no se vaya a despilfarrar, a derrochar el agua. Por eso es tan importante la campaña que el gobierno, la unidad de gestión de riesgo, y ojalá todos los gobernadores y todas las corporaciones puedan poner en marcha, puedan incentivar y puedan multiplicar para que la gente sea consciente de la necesidad de ahorrar energía y ahorrar agua. Esa actitud de responsabilidad es fundamental si queremos mitigar el efecto de este niño en los próximos meses y tratar de buscar la forma para que la ciudadanía se afecte lo menos posible. Podemos todos, si contribuimos, si ponemos nuestro granito de arena, vencer a este niño. Este es un niño malcriado, un niño mal educado, un niño que nos está causando muchos daños. Vamos a poder controlarlo si todos los colombianos ponemos nuestro granito de arena. Tengan la seguridad de que si todos colaboramos, este niño lo vamos a poder disciplinar y que cuando desaparezca el efecto sobre los colombianos sea el menor posible.